y marcadas en los 40 años de la graduación como oficial del comandante Hugo Chávez Frías, específicamente hace 40 años. Vamos a apreciar a través de las cámaras del sistema boliviano de comunicación e información cómo ya el componente militar ha hecho ingreso al lugar sagrado, el lugar de descanso del comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez Frías, para rendir los honores pertinentes. Vamos a escuchar parte entonces del sonido ambiente que nosotros podemos en estos momentos llevarles a ustedes en vivo y directo. En las promociones, Ejército Bolivariano, General de Brigada Lucas Carvajal, Armada Bolivariana, Contraalmirante Agustín Armario, Aviación Militar Bolivariana, Subteniente Piloto Fallecido Gabriel Acosta Gil, Guardia Nacional Bolivariana, Batalla de San Félix II, los centauros egresadas de nuestras almas mater en el año 1985 y que cumplen 30 años de servicio activo, les dan la más cordial bienvenida en ocasión de celebrarse el acto conmemorativo de los 40 años de graduación del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, mentor guía de los centauros durante aquellos años de enseñanzas en las casas de los sueños azules, en las casas de los sueños patrios. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Honores al comandante supremo y líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Oración en homenaje a la siembra del comandante de la Revolución Bolivariana por el padre Numa Molina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes. Queridos amigos, hermanas y hermanos, quiero comenzar esta oración recitando un salmo que lo recitamos aquel día de la siembra, pero que sigue siendo vigente y resonando. Es el Salmo 22, en verdes praderas me hace recostar. El Señor me pastorea, nada me faltará. Él me ha colocado en lugar de pastos, me ha conducido junto a unas aguas que restauran y recrean. Convirtió a mi alma, me ha conducido por los senderos de la justicia para gloria de su nombre. De esta suerte, aunque caminase yo por medio de la sombra de la muerte, no temeré ningún desastre, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu báculo han sido mi consuelo y mi seguridad. Aparejaste delante de mí una mesa abundante a la vista de mis perseguidores. Bañaste de óleo o perfumaste mi cabeza. Oh, cuán excelente y cuán excelente es el cáliz mío, que santamente embriaga. Y me seguirá tu misericordia todos los días de mi vida, a fin de que yo more en la casa del Señor por largo y eterno tiempo. Este texto de la Escritura nos ilumina junto a esa memorable carta, diríamos, esa carta histórica,
Yo podría decirles en el día de hoy, en el clima de oración que nos encontramos aquí, porque este es un lugar de oración, de espiritualidad, este es un lugar místico. Podría decirles que esas palabras son tan evangélicas porque tienen que ver con el Evangelio propiamente de Jesús. Jesús nos dejó claro: el que se guarda la vida para sí la perderá, pero el que la da, el que la entrega, la ganará para siempre. Y el comandante Chávez, el capitán Chávez de aquel 1985, nos dice que su vida cada día le pertenece menos. Una vida que cada día me pertenece menos. Solamente así es como podemos eternizarnos en el tiempo. Cuando nuestra vida, cada día nos damos cuenta que nos pertenece menos y que está consagrada a las causas nobles, es lo único que hace trascender al hombre. Es lo único grande, lo demás es miseria humana. Por eso estas palabras de verdad, todas son hermosas, pero no sé, este ha sido el motivo de mi oración en el día de hoy. Cada día esta vida me pertenece menos. Ya lo decía en aquel momento, de una sola pieza como el mármol, hasta el final, entregando la vida. En clima de oración quisiera leer esto que escribí a los 3 meses de su siembra, pero que lo enriquecí de nuevo con lo que estamos celebrando.